Good morning a todos los alumnos presentes. Bienvenidos nuevamente a la clase de computación del día lunes 3 de mayo del 2021. También, good morning a los papás. Les habla nuevamente su profesor Román Roca. Vamos a comenzar entonces con esta clase, chicos. Primero, compartiendo la pantalla para poder trabajar. Todos atentos, por favor, chicos. Voy a compartir mi pantalla y vamos a continuar con el programa. Ya saben que a las 9:30 tienen ustedes su examen bimestral. Un momento, por favor, chicos, que se comparta la pantalla. Ahora sí. Todos atentos, por favor, chicos, por acá. Ya saben que nosotros estamos trabajando esta opción. La opción arrastrando. La semana pasada nos quedamos en... Vamos a seguir viendo la parte que faltan, recortando que mouse, haciendo un clic. No se olviden esa parte de lo que hicimos la semana pasada. Profesor, bueno, disculpe, no se había entendido. Hacemos nada. Clic en arrastrando y hacemos. Hacemos lo siguiente. Un momento, por favor. No sé si es mi internet. Un ratito, chicos. Un momento, por favor. ¡Profesor! Se escucha cortado. Dime. A ver, vamos a preguntar ahorita. Espérate un ratito. Ahora sí, a ver, Casey, ¿se escucha entrecortado, Casey? ¿Me escuchas, sí. Casey? ¿Se escucha bien? No. A ver, ¿aquí me escuchas bien, Casey? Gael, ¿me escuchas sí. bien? Ya, Gael, ¿me escuchas bien, Gael? Sí. Gael. Ya. Los que no me escuchan bien es el problema ya de su internet, me parece, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? Profesor, nosotros no le escuchamos bien, se escucha entrecortado. Y no puede ser mi internet, pues profesor, yo no comparto internet con nadie. No, profesor, hace un momento sí se escuchaba entrecortado, ahora recién se le escucha bien. Hola, amigo. Hola, amigo. Ahora se me escucha mejor. ¿Ya se me escucha mejor? Sí. Chicos, ¿ya se me escucha mejor? Ya, ahora sí. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ahora sí. Ya, ahora sí, chicos. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Ahora sí. A ver. Nos encontramos nuevamente. No se olviden. Ya les indiqué cómo ingresar aquí, chicos. ¿Ya?
No se olviden, ya les indiqué cómo ingresar. A ver, un momento, chicos, me parece que... A ver. ¿Se me escucha ahí, chicos? ¿Se me escucha correcto? Sí, profesor. ¿Se me escucha ahí, chicos? Sí. Sí, profesor, Ya, desactiven su audio entonces, chicos. A ver, vamos a continuar. Y esos son problemas técnicos. A ver, vamos a ver si carga ahora. Ahora sí. A ver, chicos. Ya saben que me voy a la opción arrastrando. Y ya saben que dentro de la opción arrastrando encontramos varias opciones. Y se acuerdan que ya la semana pasada hemos estado utilizando la primera opción, la segunda opción, la tercera, que también de repente lo vimos con ustedes, y me parece que nos quedamos aquí en la quinta opción, si no me equivoco. Si en caso no lo vimos, no hay problema, porque lo que nos interesa son las opciones que continúan. Quiero que se dirijan a esta opción, chicos, miren. Ustedes ven aquí una flor, ven aquí una llave, ven aquí una cafetera o una tetera, y ven aquí un pincel. Vamos a ver qué nos dice la computadora respecto a esta opción. Todos, por favor, hacen un clic o pulsan con su dedo, por favor. No se olviden esa parte. Todos hacen un clic o pulsan con su dedo. ¿Y qué nos dice? A ver. ¿Qué nos dice la computadora aquí? Aquí tienen un desafío. Siempre... cada opción, ustedes, por ejemplo, pisar, dice, arrastrar y soltar los objetos de arriba, a ver en qué consiste. Les explico, nuevamente, no se olviden que siempre se debe ingresar aquí, los que tienen celular o mouse o tablet, ya saben que pulsan con su dedo en esta parte con el fondo amarillo, o de lo contrario, los que tienen computadora, ya saben que tienen que hacer un clic. A ver, ¿en qué consiste? Miren por aquí, vemos aquí en la parte de arriba una flor, vemos una llave, vemos una teterita chiquita, vemos un pincel, y en la parte de abajo vemos un candado, vemos una maceta, vemos. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Ya saben que aquí estamos arrastrando y soltando. No se olviden lo que hicimos la semana pasada. Comenzamos con la primera parte. Comenzamos con esta flor. Tú haces la pregunta, mira. Tú has visto de repente en tu casa o de repente cuando has ido de repente a pasear, de repente están en una maceta, ¿no? Están colocadas en una maceta, en un lugar con abono, todo, etcétera. Tú no lo vas a colocar en una llave porque no tiene que ver nada la flor con la llave. No lo vas a colocar tampoco en las flores, ¿no? No lo vas a colocar en una taza. Generalmente se coloca en una maceta. ¿Qué vas a hacer tú? Dice que esta flor lo vas a colocar aquí, donde está la maceta. ¿Cómo haces? ¿Te acuerdas que hicimos esto la semana pasada? Los que tienen celular o tablet, ya saben que colocaban su dedito ahí, presionaban su dedito y deslizaban por la pantalla táctil y lo colocaban donde está, en este caso, en la maceta. Los que tienen computadora, ¿cómo lo hacen? Presionan el botón izquierdo, ¿se acuerdan lo que hicimos la semana pasada?
no sueltan el botón izquierdo, porque si ustedes lo sueltan, no van a poder arrastrar. Una vez que ustedes presionaron el botón izquierdo, ¿qué hacen? Arrastran el mouse, y una vez que está colocado, por ejemplo, aquí en la maceta, ¿qué hacen? Sueltan el botón izquierdo del mouse. Automáticamente ya está colocado en su posición correcta. Ahora seguimos con la llave. ¿Qué hacen con la llave? A ver, con la llave generalmente, si ustedes tienen aquí, por ejemplo, no lo van a utilizar la llave en una paleta de colores, no van a utilizar la llave en una taza. Generalmente a veces la llave la utilizas de repente para abrir tu puerta. Si en caso de que es un candado, ¿qué haces? Si está cerrado el candado, ¿para qué utilizas la llave? Para abrir el candado, ¿no? ¿Qué haces tú entonces? Colocas el puntero aquí donde está la llave, te aparece la manito, ¿y qué haces tú? Presionas el botón izquierdo sin soltar, arrastras el mouse y lo colocas aquí donde está la llave. Una vez que tú lo colocaste donde está la llave, sueltas el botón izquierdo. Por eso se le llama arrastrar y soltar. Estás arrastrando y estás soltando el botón izquierdo del mouse. Los que tienen celular o tablet ya saben que lo hacen deslizando con su dedo. Deslizando con su dedo lo van a ir moviendo la llave. Sigamos. Ahora tenemos ahí la tetera. ¿Qué hacemos con esa teterita? Igualito. Generalmente la tetera o la taza o la cafetera, etcétera, ¿para qué lo utilizo? De repente para poner ahí mi té filtrante o de repente mi café, etcétera. No lo voy a utilizar con el color, lo voy a utilizar en una taza para de repente tomar mi té, tomar mi café o de repente mi cocoa o de repente algún agua que yo haya preparado de hierba, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Coloco aquí donde está esta tetera, presiono el botón izquierdo sin soltar y arrastro y lo coloco aquí. Una vez que está colocado en la taza, ¿qué hago? Suelto el botón izquierdo. No te olvides que la operación que estás haciendo ahorita es arrastrar y soltar. La operación que estás haciendo ahorita es arrastrar y soltar. Lo último que nos queda es el pincel. ¿Qué haces con el pincel? Presionas el botón izquierdo sin soltar y lo colocas aquí porque tú sabes que para pintar utilizas una paleta de colores, ¿no? Y aquí puedes ir pintando, colocando en cada color. Y una vez que lo colocas aquí, ¿qué haces? Sueltas el botón izquierdo, ¿no? De esa forma has concluido esa parte que está ahí. Continuemos ahora con la otra parte. Bajas tú, ya sabes, bajas. Lo colocas aquí donde está este rectángulo redondeado y ya sabes que dentro de este rectángulo redondeado hay una palabra de color naranja. ¿Para qué? Para regresar a las opciones anteriores. Hago un clic y automáticamente estoy regresando a las opciones anteriores. Sigamos, continuamos ahora la parte de abajo. Continuamos ahora con esta parte. ¿Ves tú ahí? Una tortuga, ves un carro, ¿no? Ves un lápiz y ves un juguete ahí. Vamos a ver qué nos indica ahora la computadora. Hacemos un clic o pulsamos con nuestro dedo. Hacemos un clic o pulsamos con nuestro dedo. Y veamos ahora qué nos dice la computadora. Dice que el desafío es arrastrar y soltar cada objeto sobre su silueta o su forma, ¿no? De acuerdo a la forma que ustedes ven, tienen que ir colocando cada objeto en el lugar respectivo. A ver, veamos aquí. Nos vamos a la parte donde está el fondo amarillo con una flecha, ¿no? Con un triángulo. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Hacemos lo siguiente. ¿Qué tenemos por acá, por ejemplo? Vamos a comenzar primero por esta tortuga. A ver, fíjate bien, tienes que ver la forma. No es esta, porque esta no tiene la forma de la tortuga. Fíjate bien, no es esta tampoco porque tiene otra forma. No es esta forma tampoco porque no es la forma de la tortuga. Date cuenta, ¿qué forma tiene la tortuga? Una forma ovalada por aquí, una forma alargada por aquí, una forma... Ah, ya, profesor, yo ya me di cuenta. ¿Qué haces tú?
colocas el puntero aquí, ¿y qué haces tú? Presionas el botón izquierdo sin soltar y arrastras el mouse. Una vez que lo colocas en el lugar respectivo, en la forma respectiva, ¿qué haces tú? Sueltas el botón izquierdo del mouse. No te olvides, ¿qué operación estás haciendo aquí? Estás haciendo la operación de arrastrar y soltar. Estás haciendo la operación de arrastrar y soltar. ¿Qué continúa? Aquí vemos una combi, vemos un Volkswagen, ¿no? Entonces tú te das cuenta, más o menos por la forma que tiene, no es este de aquí, ¿no es cierto? No es tampoco esta forma. Ya tú vas viendo más o menos cuál es la forma correcta. ¿Qué haces tú? Colocas el puntero aquí donde está, los que tienen celular o tablet, deslizan con su dedo, y los que tienen computadora, ya saben que lo hacen con el mouse, presionando siempre el botón izquierdo, sin soltar, y arrastrando el mouse. Y lo colocan nuevamente aquí, en esta parte donde está la forma. Una vez que lo coloqué ahí, suelto el botón izquierdo, ¿no? Arrastrar y soltar. Continuamos. Aquí tenemos el lápiz. ¿Qué hacemos con ese lápiz? También lo colocamos en su forma. Ya saben que no es la primera, es la segunda, la que está de color rosado. ¿Qué hacemos? Igualito. Presionamos y arrastramos el mouse y lo colocamos en el lugar respectivo. Lo mismo hacemos para este juguete que está aquí de madera. Lo último que nos queda es presionar el botón izquierdo y lo arrastro y lo coloco en el lugar respectivo, ¿no? Y de esa manera ya estoy concluyendo también esa parte. ¿Qué estamos trabajando aquí? Estamos viendo la operación de arrastrar, mover y soltar un objeto. Esa es la parte que estamos viendo ahí. Arrastrar, mover y soltar un objeto y colocarlo en el lugar respectivo. ¿Qué hacemos nuevamente? Volvemos aquí en la parte de abajo, hacemos nuevamente un clic y ahora vamos a ver la otra parte. A ver, esta parte de aquí ya no vamos a ver porque es parecido a esta de aquí. Ustedes ya lo pueden ir practicando en su casa. Vamos a ver esta parte de aquí, miren. Aquí vemos unos osos, 5 osos. Y vemos aquí 5 gorritos. A ver, vamos a ver qué nos dice ahora la computadora. Hacemos un clic y veamos ahora qué nos dice la computadora. Dice que tú tienes que arrastrar cada gorrita sobre su dueño o dueña. Sobre su dueño o dueña, ¿no? Entonces, más o menos, a ver, vamos a ir viendo, a ver, hacemos un clic aquí y más o menos tienes que ir guiándote por el color. Más o menos te vas guiando por el color. Por el color de cada uno de los animalitos que tú ves ahí, te vas guiando. A ver, vamos a comenzar por el primero, a ver. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un osito aquí con un desarmador y aquí está el gorrito. Tú tienes que colocar el gorrito en cada uno de los animalitos, de acuerdo al color. Vamos a ver. A ver, este gorrito, ¿dónde irá? A ver, de acuerdo al color. De repente puede ser este, o de repente puede ser este, o puede ser este, o puede ser este, o puede ser este. A ver, vamos a verificar. ¿Qué hacemos? No te olvides que los que tienen celular o tablet deslizan con su dedo, y los que tienen computadora hacen presionando primero el botón izquierdo sin soltar y arrastrando el mouse. A ver, vamos a ver si lo podemos colocar aquí. A ver, una vez que lo coloqué aquí, ¿qué hago? Suelto el botón izquierdo. ¿Y te das cuenta? Por el color. Date cuenta, este es color naranja. Ah, ya, entonces, profesor, por el color lo voy a identificar. Lo voy a identificar por el color. Sigamos. ¿Qué color tiene el vestido de esta osita? Ah, profesor, acá tiene el color celeste. ¿Cómo lo hago entonces? Igualito, presionas el botón izquierdo, arrastras el mouse y lo colocas aquí el gorrito de la siguiente osita. ¿Ves? Arrastras y sueltas. Cuando se coloca el gorro en el lugar respectivo, quiere decir que lo estás haciendo correctamente.
Sigamos con el siguiente gorro. Mira, ¿qué tenemos acá? Tenemos un gorro de color medio morado. A ver, ¿será de repente este? ¿O de repente será este? A ver, vamos a ver. Colocamos el puntero. ¡Uy! No es entonces, ¿te das cuenta? No es. No es. Porque el color, ¿tú cómo lo ves aquí? Es un color medio rosado. Aquí la osita, mira. ¿Ves aquí con un color medio rosado? Entonces, a ver, lo sigo moviendo, lo arrastro y lo coloco aquí. Ahora te diste cuenta. Si no hay un color completo, fíjate en cualquier color. De repente, si ves este color, ya identificas dónde debe ir este gorrito. En el caso de aquí, ve, aquí está de color medio morado, medio rosado, y ya lo coloqué aquí. Ahora aquí, sigamos con el otro. Aquí está el gorro de un pirata. A ver, veamos, ¿dónde iría esto? Más o menos vas identificando aquí. Ah, ya, profesor, mira, yo veo que aquí el pirata utiliza su espada. Ah, ya. Y aquí su correa es de color negra. Ah, ya más o menos voy viendo aquí. Ah, ya. Ya sé que entonces que esta gorrita, ¿dónde va? Va aquí. ¿Te das cuenta? Y por último, tenemos esta gorrita de color azul, que es un marinero. Te guía siempre por esta parte, ¿no? Un marinero generalmente para en el mar. Ah, ya. Entonces muevo y lo coloco aquí. Y te das cuenta que ahí ya terminé esa parte. No te olvides, siempre guíate por los colores. Aquí estamos viendo los colores. Sigamos, a ver, otro ejercicio más. ¿Qué tal, chicos? ¿Están entendiendo toda esa parte? A ver, activen su audio un ratito. ¿Sí? ¿Está correcto hasta ahí todo? ¡Sí! ¿Sí? Desactiven su audio, chicos. Desactiven su audio, desactiven su audio. Desactiven su audio. Sigamos, sigamos. Ahora continuamos con lo siguiente. A ver, chicos, continuamos con lo siguiente. Desactiven su audio, por favor, chicos. Continuamos ahora con las tazas. Desactiven su audio, por favor. Continuamos ahora con las tazas. Igual. A ver, fíjate bien. Dice que el desafío es arrastrar y soltar cada taza sobre su plato. A ver, veamos. Nos vamos aquí, hacemos un clic y vas a identificar por qué. Por los colores de las tazas. Aquí tenemos una taza de color morada, una taza de color celeste, de color verde y de color naranja. Comenzamos por la taza de color verde, de acuerdo a lo que está aquí. Ya sabes, tú conoces el color verde. Ah, ya, pero sí conozco el color verde. ¿Qué haces tú? ¿Quieres tomar tu agüita, algo? Ah, ya, entonces agarras tu taza de color verde. ¿Qué haces tú? Presionas el botón izquierdo o deslizas con tu dedo, los que tienen celular o tablet, y lo arrastras y lo colocas en la taza que está de color verde. Ya está, ¿te diste cuenta? Ahora, ¿qué sigue? La taza de color morada, igualito, presionas el botón izquierdo sin soltar y arrastras el mouse. Y lo colocas en la taza que está de color morada. Sigue la taza de color celeste, igualito. Ya sabes que aquí está la taza o el plato de color celeste, igualito, presionas el botón izquierdo sin soltar, arrastras el mouse y lo colocas en el plato que está de color celeste. Y por último, la taza de color amarilla, igualito, lo arrastras y lo colocas en la taza que está de color naranja, disculpa, ¿no? Y ya está. Ahí está tu té caliente. ¿Te das cuenta? El último. Vamos a ver el último porque ya van a dar ustedes su examen. El último. Vamos a ver el último. Voy a pasarme rápidamente y vamos a ver este de aquí, chicos. Vamos a ver este de aquí, el último. Miren acá. Acá tenemos una goma, tenemos una tijera, tenemos un plumón y tenemos un tajador.
vamos a ver qué nos dice la computadora para que ustedes puedan ingresar a su examen bimestral. Vamos a ver qué nos dice la computadora. A ver, ¿qué nos dice la computadora? Que tenemos que arrastrar y soltar cada objeto sobre su... Algo parecido a lo que hicimos hace un momento. Veamos. Volvemos aquí donde dice jugar o pulsamos con nuestro dedo. ¿Y qué tenemos ahí? Vamos a ver. Comencemos primero por este de aquí. Esta forma, mira. Aquí está de color naranja. Mira la forma. ¿Cómo tiene esta forma? ¿Se parece al primero? No, no es cierto. ¿Se parece al segundo? Tampoco. ¿Se parece al tercero? Tampoco. ¿Se parecerá al cuarto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, esta es la silueta del tajador. ¿Qué haces tú? Aquí tienes el tajador. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Presionas tú el botón izquierdo sin soltar, lo arrastras y lo colocas aquí en esta forma, en esta silueta. Ya está. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué continúa? Continúa la goma. Aquí está la goma. ¿Cuál será la goma? ¿Será este de aquí? ¿Será este de aquí? No, ¿no es cierto? La goma tiene esta forma de aquí, miren. ¿Qué hago yo? Igualito, presiono el botón izquierdo sin soltar, arrastro el mouse y lo coloco en su silueta. Ahí está la goma, ¿no? ¿Qué nos queda? Nos queda ahora la tijera y nos queda el plumón. ¿Qué hago? Igualito, tijera. Presiono el botón izquierdo sin soltar, arrastro el mouse y lo coloco aquí donde está la tijera. Ya está. Y por último, tenemos aquí el plumón, ¿no? Aquí está y lo colocamos y luego arrastro y suelto, ¿no? En este caso, entonces, chicos, has aprendido este repaso que hemos hecho. En este repaso y soltando, y cada vez vamos viendo más cosas diferentes. La próxima semana vamos a ver esta opción de aquí, haciendo un clic, la siguiente que sigue laberintos, etcétera. Aquí vamos a volver a utilizar el teclado nuevamente. Entonces, chicos, ¿ha quedado entendido ahí toda esa parte que se ha explicado el día de hoy, chicos? ¿Ha quedado claro? Sí. ¿Les pareció divertido? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. ¿Todo bien, chicos? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Me ha gustado. Muy bien, chicos. No salgan de la clase, chicos. ¿Eh? No salgan de la clase. Ingresen ahora a su examen. Ingresen a su examen. Si en caso no saben dónde está el examen, ahorita les muestro, a ver. Les voy a mostrar el examen. Voy a compartir mi pantalla. Un ratito, chicos, voy a compartir. A ver, un rato, chicos. Un ratito, estoy compartiendo nuevamente. A ver. Ya saben que tienen que ingresar a Cubicol. Y dentro de Cubicol, si yo subo, voy a subir por acá. ¿Qué dice acá? Dice, examen bimestral de computación, examen virtual. Del 3 de mayo del 2021, comienza a las 9:30 y termina a las 9:47. Dura 17 minutos y tienen ustedes 2 intentos. ¿Ya? Entonces comiencen, chicos. No se olviden, la fecha indica, si es 3, indica que es la clase de hoy y que es también el examen de hoy. Ingresen ahí, chicos, y rindan su examen bimestral. Chicos, verifiquen bien, no lo hagan por hacer, verifiquen bien, de repente si están en compañía de sus papitos, verifíquenlo bien, ¿ya? Verifiquen bien sus preguntas. Ahora sí, voy a dejar de compartir y voy a ir viendo a sus compañeros, ¿ya? Vaya avanzando con examen, chicos. Son 5 preguntas para 5 años, 5 preguntas. Mientras voy viendo por aquí quienes van concluyendo. Ya veo que algunos alumnos ya concluyeron su examen. Luego voy a mencionar, por favor, sigan avanzando lo demás. En 5 minutos menciono qué alumnos ya acabaron su examen. Sigan rindiendo su examen, por favor.
Estoy esperando también que se procesa para ver las notas y su puntaje que han obtenido. Ya concluyó su compañero Almonocit, ya acabó su compañera Bernardillo también, Bernardillo ya acabó, Bravo Huanca también ya acabó, Choquehuayta también ya acabó, Gamio Jarguajulca también ya terminó, Huamán Alba también, Mautino también, Montenegro, Peña Sotomayor, Pozo Almache, Ramos Guadalupe, Salcedo Navarrete, Tantalián también acabó, Velázquez, Villar, a ver cuántos hay ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, creo que son todos los que están ahorita. Ah, ya, sí, ya acabaron todos, si no me equivoco. A ver, un ratito, chicos, que se procese un ratito mi información, 2 minutos, por favor. Quiero ver si alguien ha, de repente ha tenido algún error o algo. Muy bien, a ver. Aquí, en el caso, por ejemplo, de su compañero, hay uno de sus compañeros que de repente le ha salido lo siguiente. Dice 4 aciertos, dice 1 error y de repente le ha salido su puntaje 12. ¿Ya? A ver, voy a mencionar qué alumno, de repente, para el papito, la mamita... si en caso tiene algún inconveniente, por si acaso, si tiene 4 aciertos, es su nota 20. Yo aquí en mi computador, ese es un error ya del mismo sistema. Si le ha salido 12, eso no es su nota. Si tiene 4 aciertos, su nota es 20, ¿ya? Por favor, del alumno, de repente si le ha salido ya ese mensaje, ¿ya? Su nota es 20, por favor, ¿ya? A ver, vamos a ir viendo por aquí si hay algún error más por aquí. Un momento, por favor, que no puedo ver todavía las notas. Mientras se procese, eso a veces demora 5 o 3 minutos en procesar la información aquí. Un momento, por favor. Pero ya voy viendo de aquí. A ver, vamos a ir viendo por aquí si ya está procesado la información de algunos. Un momento, por favor. A ver. Muy bien, ya veo... Ya veo que varios de sus compañeros... Ya terminé. Ah, ya, muy bien. Ah, si tiene 4 aciertos, su nota es... Son 5 preguntas, no, disculpe, es 16. Si tiene 4 aciertos, su nota es 16. Y tiene un error, su nota es 16, no es 12. ¿Ya? De un alumno que hace un momento vi... Igualito, estoy viendo acá 2 alumnos que tienen 4 aciertos... Y de repente le ha salido 12 de puntaje. No es su nota 12, es 16. Porque han tenido 4 aciertos. Ya veo que aquí, felicitaciones. La mayoría va teniendo ahí 20. Profesor, a mí me sacaron. Yo respondí todas las preguntas. Ah, muy bien, muy bien. Ya estoy viendo que algunos tienen 16. Algunos alumnos tienen 16. La mayoría tiene 20. Por favor, no se olviden. Si la computadora les ha sacado, dice 4 aciertos, y de repente ustedes ven ahí la nota 12, no es 12, sino su nota es 16, porque han tenido 4 aciertos, ¿ya? Esa parte, por favor, para que no se equivoquen, porque de repente algún papito me va a preguntar. Profesor, en donde ha salido mi nota sale 12. Si tú has tenido 4 aciertos... tu nota es 16. Si has tenido 5 aciertos, tu nota es 20. Y veo aquí varios 20, veo varios 16, ¿ya? Se sigue procesando un momento, por favor. Se sigue procesando la información, un momento, por favor. Y ahorita voy a decir también las respuestas a las preguntas. Muy bien, ya voy viendo mal. ¡Profesor! Dime. ¿Cuál era... el del
camión que recogía manzanitas, ¿cuál era? Ahorita, espérate, espérate un ratito. Ahorita digo la respuesta. Ahorita digo la respuesta. Ahorita digo la respuesta. Ahora, dentro de un momento digo la respuesta. Dentro de un momento digo la respuesta. Estoy viendo nomás cuánto es su calificativo. Espérate un momento. Muy bien. Solamente, a ver, ¿cuántos 16 veo aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Veo 5 alumnos que han sacado 16 y después la mayoría tiene 20, ¿no? Porque han tenido 5 aciertos. Los que tienen 16 es porque han tenido 4 aciertos. Vuelvo a indicar, si les ha salido en su resultado 12, no es 12, es 16. Eso es un error del sistema. Yo en mi computadora sí puedo ver cuánto es el resultado real. Por eso le estoy mencionando que de repente si alguno tiene 12 ahí, su resultado correcto, su puntaje correcto es 16. ¿Ya? A ver, vamos a seguir viendo. A ver, muy bien, ya veo aquí sus notas de todos. Correcto. Casi la mayoría tiene 20. Casi la mayoría tiene 20. Solamente hay 5 o 6 alumnos que tienen 16 y los demás alumnos tienen su nota 20. Ahora voy a decir cuál es la respuesta a cada pregunta. A ver, chicos. La primera es la letra A. A ver, voy a mostrarles aquí en la pantalla cuáles son las respuestas del examen. Un momento, por favor. A ver, aquí les estoy mostrando la respuesta, la primera letra, la primera pregunta, la respuesta es la letra A. Ahí están viendo ustedes en pantalla. La segunda pregunta, la respuesta es la letra B. También ahí tienen la respuesta. La tercera pregunta, la respuesta es la letra C. La cuarta pregunta, la respuesta es la letra A. Y la quinta pregunta... ¡No se ve en tu pantalla, profesor! ¡Ay, ay, ay! Ah, me falta compartir la pantalla. Gracias. A ver, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Ahora sí. Ya, a ver. Nuevamente vuelvo a indicarles. La primera pregunta, la respuesta es la letra A. La segunda pregunta, la respuesta es la letra B. La tercera pregunta, la respuesta es la letra C. La cuarta pregunta, la respuesta es la letra A. Y la quinta pregunta, la respuesta es la letra B. Moviendo. Donde está el carrito es moviendo. Déjense cuenta, siempre yo les digo esto. Fíjense esto, chicos. Ustedes ven aquí en la parte de abajo, dice ahí tocando, acá dice moviendo, y acá en la otra opción que hemos visto hoy día dice arrastrando. Cuando vean ustedes aquí el camión, eso representa la opción moviendo. Y siempre les decía, miren bien, chicos, a qué opción pertenece. Alguna pregunta también yo les hice la semana pasada de esto. Y aquí está, ¿ven? El camión representa moviendo. Por eso la respuesta ahí es moviendo. ¿Ya? No se olviden, la primera es la letra A, la segunda es la letra B, la tercera es la letra C, la cuarta es la letra A y la quinta es la letra B. ¿Ya? De repente en eso se confundieron algunos. Algunos se confundieron en la última pregunta. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, chicos? Me confundí en los teclados. Ah, en los teclados. Pero tienes 16. Tu nota es 16. Si te confundiste en una pregunta, no te olvides. Si está ahí en tu computadora 12, no es 12, sino es 16. ¿Ya? A ver. ¿Hay alguna consulta de algún niñito que esté ahí? De repente algún niñito quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Ah, ¿todo ha quedado claro, niños? ¿Todo ha quedado claro? ¿Todo ha quedado entendido de lo que hicimos anteriormente? ¿Sí? Dime, te escucho.
Yo dibujé esta nota en la última. En la última. Ya sabes que tu nota es 16, ¿no es cierto? Tu nota es 16, no te olvides. ¿Ya? Claro, la última pregunta nomás te equivocaste. Pero las demás preguntas se lo hiciste correctamente. Tu nota es 16. ¿Ya, Jesús? Sí, profesor. Hoy trabajamos saltando y soltando. Claro, hoy día hemos saltando y soltando, arrastrando y soltando, ¿no es cierto? Eso hemos trabajado hoy día. ¿Y qué tal? ¿Te gustó, Briana? Sí. ¿Bastante? ¿Has practicado bastante eso hoy día? Sí. ¿Hoy día? Muy bien, Briana. Muy bien, desactiven a ver su audio. ¿Algún alumno más quisiera hacer alguna pregunta? ¿Algún alumnito más? ¿Algún alumnito más que está presente desea hacer alguna pregunta? La próxima semana ya entramos al mes de mayo, todo lo que corresponde al mes de mayo. Hoy día terminamos abril. La próxima ya comenzamos con el mes de mayo. ¿Alguna consulta más de alguno de los chicos, o de repente de algún papito, alguna mamita que esté presente ahí en clase? Recuerden, cualquier consulta, alguna pregunta, lo pueden hacer a partir de las 3. No lo voy a poder atender ahorita porque estamos, yo tengo clase hasta las 2 de la tarde. Por eso de repente alguien que siempre me pregunta o me consulta, no le puedo responder porque estoy en clase. Dime, Jesús. Sí, profesor, buenos días. Una consulta. Jesús se ha equivocado en el primer intento, una, y en el segundo, dos. ¿Ya? ¿Cuál va el número ahí? En este caso, yo de acuerdo a lo que tengo yo resultado de Jesús, voy a verlo nuevamente, a ver cuál es su resultado. Ese resultado, de repente, es con el segundo intento que hizo él. A ver, vamos a ver. Él es Melgarejo, ¿no? Así es, profesor. A ver, de acuerdo a lo que yo tengo acá, dice, tiene 4 aciertos y su resultado es 16. Su nota es 16. Okay. Uh-huh. Ok, profesor. Muchas gracias. Sí. Ok. Gracias. ¿Alguna consulta más de algún papito, profesor, alguna mamita? Buenos días. Dígame. ¿Hoy día se presenta alguna tarea o algo? No. Yo voy a, siempre saben, yo voy a publicar la próxima semana lo que corresponde a la tarea de mayo, y ya saben que todo lo envían por Cubicol, pero eso sí, por favor, papitos, no esperen siempre el último día. Hay veces hay inconvenientes, yo sé que hay inconvenientes, pero traten de hacerlo un día antes o 2 días antes en enviar, porque si esperan al último día, usted sabe que yo le pongo una hora específica, les pongo, por ejemplo, a las 5, ¿no? Y hay otros papitos que a veces quieren que uno les abra después de las 5. Después de las 5 yo dicto clase en otro lugar, y a veces es difícil que ya les pueda atender en ese horario. Por eso les pongo a las 5, porque es hasta la hora que nos indican que debemos aceptar las tareas, los trabajos de todos los alumnos. Por ese motivo lo coloco hasta las 5. Por favor, no se olviden. La próxima semana les voy a decir qué día van a presentar la tarea, todo, y traten de enviar antes la tarea. No esperen el último día para enviar la tarea, porque a veces hay dificultad en internet, etcétera, y se produce algún error, etcétera, por ese motivo. ¿Está bien, señora, la mamita de María? Sí, profesor, okay. Gracias. Uh-huh. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta más de algún papito, alguna mamita? Dime, dime, Tiago. Te escucho. Ya es que me he equivocado del camioncito y como está puesto a arrastrar, me he confundido y entonces he dicho arrastrar en el camión que cargaba manzanas. Ah, te equivocaste. Que no era esa, ¿no? Era moviendo, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Profesor, lo que pasa es que Tiago quiere explicarle que, como usted estuvo tocando el tema de ahorita, hace un momento antes del examen, el tema de arrastrando, y le estuvo haciendo jugar con arrastrando, entonces, yo a él no lo ayudo en los exámenes, ni tampoco yo lo dejo que él haga solo y presione lo que él tiene que presionar de acuerdo a lo que él se recuerda, a lo que él sabe. Entonces, como se le quedó con el tema de arrastrando, vio el tema de los dibujitos y dijo, no, mamá, eso es arrastrando. Y por eso es que está que le explica.
Claro. Pero no se preocupe porque tiene ahí 16. Tiene ahí 16. ¿Ya? Pero igual está triste. Ya, profesor, listo, ¿ya? No se preocupe, gracias. ¿Ya? Ya, señora. Muchas gracias, chicos, cuídense. Nos vemos hasta la próxima semana. Goodbye, chicos, cuídense. Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, goodbye, chicos, cuídense. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye, chicos, cuídense. Goodbye, goodbye, goodbye. Cuídense, chicos, cuídense. Goodbye. Goodbye, chicos, cuídense.